Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Chismes Virales Vlog. Resulta que después de la coronación de Isabela García Manso como Miss El Salvador Universo 2023, se encendió el escándalo ya que muchos aseguran que compraron su corona y que el papá de esta niña es muy amigo de... Es socio y amigo de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. ¡Qué escándalo! Además, esta Magaly Febles habla de esta Fátima Cuellar y, bueno, dice verdades muy feas, lanza palabras muy fuertes hacia Natalia Cuellar. Y, bueno, si quieres enterarte de todo este chismo, no te invito a que te quedes a ver este live completo. Se llevó a cabo ayer el Miss El Salvador Universo 2023 y bueno, se dice que negocios son negocios, qué fuerte tras la coronación de Isabela García Manso como la nueva Miss El Salvador Universe, trajo una serie de sinsabores y escándalos. Uy. Primeramente, la chica es española, hija del socio de Bukele, Pedro García Manso, empresario que tiene muchos que veres con muchos países de CA, en especial con El Salvador y Guatemala. Bueno, es un gran empresario. A Isabela la traen desde España para participar en el templete, ganando sobre la máxima favorita Fátima Cuellar, quien quedó como primera finalista. Como pueden apreciar en las fotos, Bukele con el papá de la ganadora, Isabela García Manso, y noticias de periódicos virtuales anunciando la unión de García Manso al equipo de Bukele, o sea que son socios de Bukele y García Manso, padre de la ganadora de Miss El Salvador Universe que se coronó el día de ayer. Bueno, aquí podemos ver las fotos de García Manso, el papá de Isabela, con Nayib Bukele. Se dice que son socios y que el papá de Isabela García Manso es un poderosísimo empresario de Centroamérica. ¡Qué barbaridad! O sea que hay rumores de que esa corona, perdón, fue comprada. ¡Qué barbaridad! ¿Tú crees que aquí hubo chanchullo? ¿Aquí hubo tramoya? Y bueno, esta Magaly Febles se pronunció respecto a que Fátima Cuellar no ganó y dijo esto: directora de Miss República Dominicana opina de la Miss El Salvador. Oh, y bueno, cada que abre la boca esta mujer se hunde, ya que pues dijo cosas bien feas. Vean nada más lo que dijo esta Magaly Febles, asesora de Miss El Salvador Universe. Fue lo que dijo sobre Fátima Cuellar. Magaly Febles le responde a los seguidores inconformes con el resultado de la nueva Miss El Salvador 2023 y comentó esto de Fátima. Ella para mí es solo modelo de fotografía. Fátima ha ido a dos concursos y ninguno los ha ganado. ¿Qué les hace pensar que yendo a Miss Universe lo va a ganar siendo un concurso tan exigente? Ay, ¿cómo se atreve esta Magaly Febles a decir eso? Se sabe que la experiencia que tenía esta Fátima Cuellar fácilmente la pudo haber hecho clasificar en Miss World. Bueno, les voy a dejar otra vez el video de la coronación de esta niña Isabela García Manso, y de primera finalista quedó esta chica, gran favorita, Fátima Cuellar. Y bueno, la gente está sumamente decepcionada con este resultado final, ya que la gran favorita Fátima Cuellar quedó de primera finalista y ganó la señorita Isabela García
manso, del cual se dice, la cual, perdón, es hija de un empresario muy poderoso y que es socio de Nayib Bukele. Y bueno, que tiene muchas empresas en Centroamérica, en Latinoamérica. ¿Será que esa comprada, esa corona fue comprada? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y bueno, si te gustó este live, likéalo y compártelo muchísimo para llegar a muchísima más gente y que todo mundo se entere de que aquí hubo posible tramoya. Esto fue todo por el día de hoy, chicos. Adiós.